y esta vez es uno muy extraño. Creo que fue una de las experiencias más extrañas que he tenido. Y es porque esta vez fui a una cafetería de animales exóticos en Takeshita Street. Y la verdad no sé en realidad cómo me siento acerca, pero creo que no me gustó tanto. Y es porque todos los animales que tenían ahí yo siento que sufrían mucho, porque estaban llorando y esas cosas. Y digo, pues son animales salvajes que a final de cuentas no están en su hábitat natural, entonces obviamente no están acostumbrados a que los acaricien. Y bueno, fui a este lugar, lo encontré así subiéndome a los edificios y dije, bueno, estaría bien grabar aquí. Y el lugar a primera instancia se ve muy bien, muy rosita, muy kawaii, muy tierno, muy cálido, hace mucho calor adentro de hecho. Y la gente es muy amable, hablaban inglés también, porque todas esas cosas que son súper turísticas, siempre la gente habla inglés en la mayoría de esos lugares, entonces es más fácil comunicarte. Y bueno, es como súper rosa el lugar, súper cute, huele muy fuerte a pipí de roedor. La verdad es que si son muy sensibles para eso de los olores, no lo recomiendo tanto, porque sí llega un momento en el que te lastima. Las entradas cuestan 2.500 yenes más o menos por adulto y te incluye una bebida, la que tú quieras, y también te incluye un vasito como con lechuga para el uno de los roedores que tienen ahí, que es como una ardilla enorme. La verdad es que no tengo idea de qué animal sea ese, pero estaba muy tierno. Y pues tienen un changuito también, tienen un zorrito, tienen suricatas, tienen hamsters y erizos. Y ahí se me fue el nombre de estos animalitos. Unos hurones, también tienen hurones. Y pues pagas por eso 30 minutos, acariciar los que tú quieras, agarrar a los que tú quieras, excepto el changuito porque es muy agresivo, de hecho me mordió. Pero lo comprendo totalmente porque fue el primero que vi y el primero que noté que estaba sufriendo muchísimo, porque estaba solo ahí girando en su pobre jaulita chiquitita y hasta me jaló mi dedo y se lo metió a la boca y yo como, ayuda, ¿no? Pero bueno, pobrecito. Después entré a ver a la ardilla gigante, que no sé qué sea la verdad. Y estaba muy tierna, le quitaron los dientes y eso no sé si sea crueldad o no, pero me intentó como morder la mano, pero pues ya no traía dientes y solo es como que te la lame. Y yo como sentí feo también, pero fue tierno porque ese sí está como que tiene su jacuzzi, su espacio solo para él, muy tierno y todo, tiene buen espacio. ¡Qué ternura! Estás bien chubby, chubby. Ratoncitos, de hecho son hamsters y esos sí están tranquilitos, muy fácil de agarrar. Ahí estoy como casi media hora agarrando los hamstercitos. Después agarré un erizo y un erizo que pues tampoco hace mucho, o sea, solo estaban dormidos, los agarras con guantecitos que te prestan en ese lugar y los estás acariciando todo y ya los dejas porque te aburras rápido porque no se mueven ni hacen nada. Cuando la chava ya iba a agarrar a la suricata que yo quería, los pobrecitas empezaron a correr, no querían ni que las tocaras, o sea, pobrecitas. Ya la agarran y me la dan y yo ya me sentía súper cruel. Y me la dan y me la ponen en el pecho y la pobrecita estaba chillando horrible y yo así de, ¡ay, quítame esto, pobrecita! Y estaba como que arañándome un suéter
Y así, se quería como que esconder acá y sentí horrible, o sea, estuve como 5 minutos y se la regresé. Porque aparte de que huelen horrible, pues, o sea, es mucha presión la que sientes de que está llore y llore la pobrecita. Y ahí fue cuando me arrepentí de haber pagado ese dinero, porque dije, Dios mío, no sé si están sufriendo tanto, si así le hacen o qué. Y pues ya después agarré al zorrito y la verdad es que el zorrito también estaba harto de que lo tocaran y el pobrecito me miró como, oh, ya viene esta morra. Y yo así de, mejor me fui y dije, está bien, que descanse, pobrecito bebecito. Y ya después cuando volví ya estaba dormidito y nada más lo acaricié ahí. Y dije, bueno, está bien, ya no te estoy molestando, lo acaricié y listo. Y pues, no sé si lo recomiendo o no, digo, a mí me encantan los animales y igual y... Si te dan ganas de conocer un animal exótico. A mí me encantaban los... Bueno, me encantan los changuitos y sí me moría por conocer uno. Pero después de que me mordió y lo vi tan mal, dije, pobrecito, no debía hacerlo. Pero son experiencias que brinda Japón. O sea, hay de que hasta para que conozcas serpientes y es rarísimo. Y bueno, pues, no sé. Fue una experiencia extraña. Me sentí un poco mal después. Bueno, de hecho, durante, ya estando ahí, me sentí mal. Pero pues... no lo sé, aparte se me hizo una experiencia muy cara, o sea, si quieres ver a los perritos Akita te cobran los 880 yenes. Y pues, realmente no creo que valga tanto la pena, pero pues ya varía dependiendo de las personas. Y pues este es el video de hoy, espero que les haya gustado, está súper cortito. Porque me han dicho que mis videos anteriores están muy largos y pues sí me tienen que poner algo así como de, oye morra, o sea, tu video de 9 minutos nos aburre un buen. O sea, nos vale, sí me tienen como que decir esas cosas. Y pues nada, muchas gracias por ver mis videitos. Si no son de mi familia y amigos y ya vieron mi video, pues síganme en mis redes sociales que están en la cajita de abajo. Y también si quieren que les consigamos cosas de Japón, Disney Store, dulces, sopas, trajes, no sé, lo que sea de Japón, lo pueden conseguir en mi tienda en línea que se llama Chiqui Drácula Shop, que tienen aquí el user, para que nos busquen en Instagram. Y pues... cualquier cosita nos puede mandar mensaje y hacemos envíos a todo México. Gracias por ver mi video, otra vez se los agradezco, ya llevo como 1000 gracias, no sé la verdad. Y pues nos vemos en el próximo videito. Gracias, bye.